Estamos acá en la sala de arte, en medio de esta bellísima muestra que se inauguró el sábado pasado, también ya comenzando y abriendo, como vos lo dijiste, la efeméride sanmartiniana con una serie de eventos muy lindos. Aquí el sábado fue una verdadera fiesta de la cultura y del arte. Estuvieron exponiendo y están exponiendo en este momento y todo el mes de agosto tres grandes pintores: Roberto Lizazo, que también trajo sus esculturas, Gustavo de la Cruz, como sabemos que es una gran personalidad de la cultura de Villa Dolores, y el doctor Jorge Vázquez Joffre, que realmente podemos ver algunas de sus pinturas y que nos ha llenado de orgullo y ha engalanado esta sala. En esa jornada estuvieron presentes grandes personalidades de la cultura, tres ex directores de cultura, como fue el Nicotra, Guevara, Luis Heredia, y bueno, y como te digo, mucha gente que vino a una noche muy emotiva. Quedan todos invitados de 8 a 14 y de 17 a 21, durante toda la semana está abierta esta sala, y también los fines de semana de 17 a 21 horas, para que todos puedan gozar de esta pintura tan linda, de esta manifestación artística tan buena. La actividad continúa el día viernes. Como se viene un fin de semana largo, en realidad el 17, que es lunes, es la efeméride de este gran héroe de la patria, nosotros vamos a hacer el acto el día 14, porque es muy difícil convocar a la gente un día feriado, y al ser largo la mayoría de la gente se va, y queremos principalmente que vengan las escuelas, así que también conversación con los directores el 14, y esta vez en la Plaza San Martín, del barrio San Martín, se va a llevar adelante el acto principal de esta efeméride tan importante, 10 y 30, que han todos invitado. En su persona voy a invitar a todo el barrio San Martín, ya que usted es de allí. Vamos a tener un acto muy lindo, donde vamos a entregar banderas. Ahí acabo de cerrar con Elenita, la presidenta de la comisión barrial, y vamos a entregar la bandera a los bomberos, vamos a entregar la bandera de la ciudad también a la parroquia de Schoenstatt, instituciones con las que trabajamos continuamente de manera muy íntima con la municipalidad. Y a la noche vamos a hacer las tan ansiadas y pedidas noches de galas, ya por el público que está acostumbrado a que en la gestión de Juan Pereira se hagan, en el Auditorio Municipal. La noche de gala con entrada libre y gratuita se va a denominar Violines y Ballet. Vamos a hacer la presentación de la Escuela Municipal de Violín, que ha comenzado hace poco, pero que realmente con un éxito hermoso, a través del director, con el director Marcos Tesouro. Tenemos cerca de 30 alumnos, niños, jóvenes y adultos, que van a estar haciendo la presentación, porque aunque parezca que no, con el método Suzuki ya tienen hermosas piezas para poder interpretar. Y entre medio vamos a estar viendo ballet de alto nivel, con el Ballet Mediterráneo Argentino de Danzas Clásicas de la ciudad de Córdoba, que es un ballet de cámara compuesto por 10 bailarines que van a hacer distintos pas de deux y pequeñas suites, tanto de Diana y Acteón, del Corsario, y vamos a poder ver una suite de Don Quijote al final, donde van a participar algunas alumnas de nivel superior de Danzarte, que es la escuela donde trabaja continuamente con el Teatro del Libertador San Martín, y que ya presentaron esta obra en otra oportunidad. Invitamos a la gente que se sume a cada uno de estos eventos, y es importante, ¿no?, la presencia de otros, para que también le demos jerarquía a todo esto que hicieron en su momento quienes nos libraron de muchas cosas que por ahí hoy no estamos reconociendo. Tal cual, son los momentos en donde tenemos que henchir nuestro pecho y sentirnos argentinos y tratar de seguir el ejemplo, ¿cierto? Cada uno en lo que nos toca hacer. Quiero recordarle que todas estas actividades son con entrada libre y gratuita, para que todo el mundo pueda acceder. Así que los esperamos a todos.